Ana. Capitán. Buenos días. Date ti suerte Van a llegar en cualquier momento, así que tenemos que apurarnos, ¿no, Gramusa? ¿Qué edad habíamos dicho? ¿37? 35. Ok, 35. Uno, Qué dos, suerte que el cargador estaba en tres, el auto, ¿eh? cuatro, cinco, seis, Pero si es su edad, tenés que empezar por ella. ¿Pero por qué? Porque son las reglas. Todavía tenía batería. Uno, dos, Ah, sí. tres, Es cuatro, hora de que se les ocurra algo nuevo. seis, siete, ocho, La dama ya intentó ese truco diez, antes. once, doce, Contá más rápido, trece, gargamusa. catorce, quince, dieciséis, ¿Qué diecisiete, se piensa? ¿Que dieciocho, somos tontos? diecinueve. Sin riesgo no hay apuesta, capitán. 13, Usted tiene que tener su 14, chance. 15, 16, 17, El viento 18, sopla donde 19, quiere. ¿No se hace la gracia de navegar? 22, 23, En fin. 24, 25. Bueno, no cometamos el mismo error dos veces, ¿eh? Le toca al que no sale elegido, no al revés. Okay. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Esto va a ser la cosa un poco más divertida. El mudo sufre de manera poco espectacular, ¿no? Le queremos dar algo más al público. Mostrar hasta dónde podemos llegar, ¿no te parece? Ahora podés volver a jugar. Entonces, si mal no recuerdo, ya nos estábamos tuteando, ¿no? Así que lo que vamos a hacer ahora es jugar a un juego que se llama La Esposa Amorosa. Hey. O también conocido como, ya sea cortando o disparando, vos decidís cómo va terminando. ¡Ey! ¡Ey! No te duermas, ey. Si no te amordazamos de nuevo, tenés que jugar con nosotros. No se siente bien eso, ¿no? Las reglas del juego son las siguientes, entonces. Como Jorgito no salió elegido en el tatetí, ahora le toca a él. Y eso va a ser difícil de cambiar a menos que vos quieras ocupar su lugar. ¿Querés? Estoy seguro que el gordo lo va a entender, no dirá. ¿O no, gordo? No me llamas, gordo. ¿Ves? Él lo entiende. Ya es suficiente. ¿Suficiente? ¿Puedo decir que es suficiente? ¿Por qué pensás, Ana? ¿Es suficiente para vos o querés jugar un poco más? No respondas, Ana. Deja que hagan lo que quieran. Que así ya termina pronto. Eso es patético. Todavía no tenemos suficiente material como para que sea considerado un largometraje. ¿Parece suficiente? Ustedes seguro quieren un buen final con un clímax explosivo, ¿no? La apuesta sigue en pie. No se puede anular unilateralmente. Así que seguimos. Como dije, el juego se llama La Esposa Amorosa. Ella puede. Aunque Gargamusa ya hizo tatetí, elegir quién va y con qué herramienta. Puede ser el cuchillo o el fusil.
¿Qué dice la ama de casa? ¿Qué pasa? ¿No te interesa? ¿No querés jugar con nosotros? Gargamusa, mostrale de qué va el juego otra vez. Esperá, toma. ¡Ay! Cuidado. Casi me cortás. ¿Ves? Ese es el cuchillo. Vos se lo podés ahorrar. Lo único que tenés que hacer es jugar con nosotros. Nada más. Ya sé, Ana, te entiendo. Te juro que te entiendo. Ya sé, no es nada lindo hacer sufrir a alguien aquí nada más. Pero es tan fácil de evitar todo esto. No tenés más que respetar las reglas del juego, nada más. Y todo va a salir bien. ¿Qué tengo que hacer? Viste que no era tan difícil al final. Mira, tenés que rezar una oración a tu elección, la que vos quieras. Y si la decís bien, sin ningún error, Dios te va a ayudar y vas a poder elegir cómo sigue esto. ¿Va bien? No me sé ninguna oración. ¿Cómo que no te sabes ninguna oración? ¿Ni una? ¿Lo puedes creer? Decime una, gordo. Deja de decirme gordo a cada rato. Está bien. No me digo más. Dale. Hazme bueno, señor mío, así de tu camino no me extravío. Pero es muy fácil. No se me ocurre otra. Va. Hazme bueno, señor mío, así de tu camino no me extravío. Hazme bueno, señor mío. No, así no. Es una oración. No la puedes decir así balbuceando por lo bajo. ¿Me estás pidiendo algo a nuestro querido Dios? Así que hacelo con propiedad, dale. Arrodillate como se debe, vamos, dale. Vamos, dale, arrodillate como corresponde, dale. Eso, muy bien. Ahí está. Ahora junta las manos. Un poco más arriba. Más arriba, ¿dónde está a que le rezás? Arriba, ¿no? Más arriba, más, ahí. Eso, muy bien, ahí va. Ahora... compasión, por favor, dale. Gargamusa, ¿la querés ayudar un poquito? ¡No! Hazme bueno, señor mío. Así de tu camino no me extravío. ¡Bravo! Eso estuvo muy bien. Igual fue una prueba. Ahora vamos por la medalla de oro. Si lográs decir esta pequeña oración, que desgraciadamente es tan corta, de atrás para adelante, sin cometer ningún error, no solo vas a poder decidir quién de los dos palma primero, sino que... y esto es lo que lo hace más interesante, vas a poder elegir cómo. Puede ser rápido e indoloro con el fusil, o... ¡cuidado! ¡Ah!
¿Dónde mierda está el control remoto? ¡Ah! ¡Control remoto! De oro. Si logras decir esta pequeña oración, que desgraciadamente es tan corta, de atrás para adelante, sin cometer ningún error, no solo vas a poder decidir quién de los dos palma primero, sino que, y esto es lo que lo hace más interesante, vas a poder elegir COP. Puede ser rápido e indoloro con el fusil, o puede ser... No debiste haber hecho eso, Ana. Las reglas del juego no se rompen. Lo lamento, pero fracasaste. Decile adiós a Jorgito. No debiste haber hecho eso, Ana. Las reglas no se rompen. Lo lamento, pero fracasaste. Pará, corten. Así no. Ya lo hicimos 5 veces, o sea... ¿Qué dije ahora de malo? No, pero tratá de acordarte las líneas, aunque sea. O sea, te pido un poco de colaboración. No podemos quedarnos todo el día haciendo el mismo plano. Poné un poco de... Ay, Ana, acabas de desperdiciar tu chance de juego. Pero como soy un ser compasivo, te voy a dar otra chance, con otro juego. ¿Conoces el Simón Dice? Ey, ¿conoces el Simón Dice? Bueno, yo te voy a enseñar. Simón Dice es un juego que cuando yo te digo Simón, y te doy una orden, vos la haces. Cuando no te digo Simón y te doy la orden, no lo haces. Si lo haces o no lo haces cuando digo o no digo Simón, perdés, ¿entendés? El público puede jugar desde su casa. Bueno. Párate. Simón dice, párate. Agarra el arma. Simón dice... Agarra el arma. Simón dice, agarra el arma. Simón dice... Apuntale a tu marido en la cabeza.
Simón dice, dispara. Simón dice, dispara. Ay, Ana. No podés respetar las reglas del juego. Arruinás el juego. Y arruinás el proyecto de la materia visión. ¿No es así, profesor? ¿Eh? Un juego sin reglas es como un proyecto sin consignas, ¿no? No es divertido. No es desafiante. Los alumnos no aprenden nada. ¿Cómo van a comprender el grado de violencia que reina en los medios de comunicación si ellos mismos no la ejercen? Si al fin y al cabo son unos nenes ricos buscando un poco de sangre, ¿cómo no les vamos a dar el gusto? ¿Eh? Ahora vamos por la medalla de oro. Si lográs decir esta pequeña oración, que desgraciadamente es tan corta, de atrás para adelante, sin cometer ningún error, no solo vas a poder decidir quién de los dos palma primero, sino que, y esto es lo que lo hace más interesante, vas a poder elegir cómo. Puede ser rápido e indoloro con el fusil, o puede ser... No debiste haber hecho eso, Ana. La regla del juego no se rompe. Lo lamento, pero fracasaste. Decile adiós, Jorgito.